Los extraterrestres han aterrizado en la Tierra y quieren secuestrar una criatura aquí para estudiar. Capturaron a King Kong para investigar, pero Godzilla no quería perder a su amigo, así que se aferró a la nave espacial para volar juntos fuera de la Tierra. Godzilla derrotó a los guardias para llevar a cabo su plan para salvar a su amigo. Pero su amigo estaba controlado por Blue Rhino, por lo que no pudo reconocerlo. De repente se da cuenta de algo y ha recordado todo y destruido a todos los alienígenas malvados. ¡Hey! Blue Rainbow es una persona muy agradable que a menudo ayuda a los necesitados. Pero los maleantes de esta zona no dejaron en paz a los dos vagabundos y les robaron toda la comida. Una vez más, el arco iris azul los ayudó. Esta vez compartieron, pero los matones aún no los perdonaron. Superaron el límite de resistencia, por lo que se pusieron de pie para protestar contra los matones, pero fueron rechazados por ellos.
Después de muchas repeticiones se dieron cuenta de algo, por lo que bloquearon el camino por el que Blue Rainbow se llevó todas sus cosas. Resultó que él y los matones eran una pandilla. Así que les tendieron una emboscada y atraparon a estos matones. Ah!
El dinosaurio estaba extremadamente asustado cuando se encontró con un objeto extraño que caía. De repente se dio cuenta de que era un maniquí femenino. Así que lo sacó a caminar para mostrárselo a su amigo. Su amigo se sintió tan atraído por ella que se olvidó de la presencia de su amante, lo que provocó que la chica se marchara muy enfadada. Cuando se dio cuenta de que era solo un muñeco, se sintió muy triste y se dio cuenta de que su amante se había ido. Al ver a su amante en peligro, atacó a los malos para salvarla, pero fracasó. La niña llamó a sus hermanos para ayudar a destruir a los monstruos malvados. Hoy es muy agradable ir a pescar, pero todos tienen tan mala suerte que no han pescado nada en toda su vida.
it. Cuando el rinoceronte atrapó un pez, todos pelearon y tiraron el pez en el estanque, lo que hizo que todos se enojaran mucho. La gente huele el delicioso aroma del hongo, pero después de comerlo, todos se convierten en zombies. El dinosaurio acudió a sus amigos para ayudar a destruir a los zombies. ¿Hay algún pez muy grande que haya picado el anzuelo? Llegaron los piratas y se llevaron las pertenencias de todos. Un pez gigante se había tragado el bote en el que estaban. Otros dos capitanes vinieron y rescataron a todos del monstruo. Ha!
Ambos reyes tienen el sueño de convertirse en reyes todopoderosos, han practicado mucho para poder ganar. Pero los dos quedaron atrapados por el esqueleto seco y ahora unirán fuerzas para luchar contra este enemigo común. El gigante travieso arruinó todo y culpó de todo a los gorilas. Thank you.
La madre gorila solo vio el presente, pero no sabía lo que estaba pasando antes, así que golpeó al gorila. Dinosaurios corren uno detrás del otro, pero afectan a los demás, haciéndolos enojar mucho. Pero el leve olor a durian hizo que comenzara a tener síntomas de parto. El dinosaurio llamó rápidamente al médico para que le diera atención de emergencia a la niña que estaba a punto de dar a luz. Después de un periodo de emergencia, dio a luz a un bebé muy hermoso. Todos tenían una fiesta para celebrar. Un monstruo aprovechó esa oportunidad para atacar a todos. Que ha obtenido el dinero de sus padres se ha vuelto fuerte para vengarse del monstruo y salvar a todos de la muerte. Yeah.
What? Dos amigos que jugaban con la pelota patearon accidentalmente la pelota en el botón, lo que lo enojó mucho. Dos amigos firmaron un feudo esperando la oportunidad de burlarse del amigo que los golpeó. El hombre del botón pensó en una forma de secuestrar y golpear a dos amigos para vengarse. Okay.
Países se odian mucho cuando se encuentran. El solo hecho de que algo vuele sobre tu país puede ser un incendio que provoque una guerra. ¿Sí? Solo una ligera desviación de la línea frontal. Nadie soportará su pérdida. Ambos bandos han enviado sus equipos para redistribuir la zona. Oh!
Los dinosaurios organizaron una carrera para ver quién puede andar en bicicleta a través del puente de los monos. Muchos atletas no pudieron llegar al otro lado del puente hasta que el atleta de Godzilla que competía ganó la copa después de llegar al otro lado. La gente descubrió que usó trucos para ganar, por lo que todos recibieron un castigo severo por él. Pero desafortunadamente los monstruos aprovecharon esta oportunidad para atacar a los amigos dinosaurios. Derrotaron con éxito a los monstruos peces y disfrutaron de una maravillosa comida de pescado a la parrilla. ¿Ah? Ah!
Los guerreros han acudido al rey para recibir la última misión, que es acabar con el monstruo dragón de tres cabezas que ha arrasado con tantas cosechas del pueblo. Luego de recibir la orden, se trasladaron de inmediato a una cueva sospechosa que era el paradero del monstruo. El aroma del pollo a la parrilla los atrajo aquí y ambos se lo comieron sin dudarlo. No fue hasta la noche que comenzó a suceder lo inesperado, y sus caballos se fueron. ¡No! ¡Hey! Así que esa era la sorpresa que les había dado el monstruo. Los dos trabajaron juntos, pero no pudieron destruir al monstruo, por lo que se fueron para aceptar el castigo del rey. Los dos niños persiguieron y jugaron con el Mothra, pero no pudieron atraparlo para siempre. ¡Wow!
Dos personas idearon un plan para engañarlo y lo lograron. Pero su madre se enteró y luchó con sus secuestradores. Los padres de dos niños llegaron justo a tiempo para rescatar a sus destructivos hijos. Les hicieron disculparse y les hicieron sufrir el castigo correspondiente. Dos amigos se estaban divirtiendo cuando de repente vieron un avión a punto de caer, por lo que usaron todas sus fuerzas para evitar que se estrellara. Así que fue el avión de la gente pequeña que voló aquí para hacer la guerra. Secuestraron y torturaron brutalmente a King Kong. Godzilla envió gente para perseguir a estos alienígenas, asustándolos mucho. No.